Hi, hello everyone. Good afternoon. I am Robert Valdivieso, your English teacher. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Este es su maestro de inglés, Robert Valdivieso. This is week 12 of the English class. Esta es la semana 12 de la clase de inglés. Okay, primero, first, the learning objective. A student will be able to use comparative to express the differences in people, animals, things, and their individual characteristics in order to compare them. Entonces, el objetivo de esta semana o el objetivo de aprendizaje es que los estudiantes podrán usar comparativos para expresar las diferencias en personas, animales, cosas y sus características individuales, ¿ok? A fin de compararlos. Entonces, vamos a aprender de los comparativos para expresar las diferencias entre las personas, animales, o cosas, y al mismo tiempo compararlas, ¿verdad? Ok. Value of the week, constancy. El valor de la semana, constancia. English topic, diverse friends. Entonces, tema de inglés, amigos diversos. Subtopic, we are different. El subtema, somos diferentes. Ok, guys. Let's continue with the first activity. Entonces, continuemos con la primera actividad. Okay, let me move my camera here. Okay, guys, vocabulary activity. Okay, let me put here at the top. Okay, thank you. Vocabulary activity. Actividad de vocabulario. Join with lines the translation of the following adjectives. Une con líneas la traducción de los siguientes adjetivos. Okay, so here we have some of them. Aquí tenemos algunos de ellos. El primero es tall, big, short, small, interesting, beautiful, expensive, high, thin, slim, fast, young, old, fat. Okay? Okay, now practice. Repeat after me. Ahora practica. Repite después de mí. Tall. Big. Short. Small. Interesting. Beautiful. Expensive. High. Thin. Slim. Fast. Young. Old. Fat. Okay. So now, join with lines the correct translation. Une con líneas la correcta traducción. Vamos a ver, tall, que significa tall, alto, ¿ok? Pero para personas, cuando hablamos de la altura de una persona. Porque cuando hablamos de la altura de una montaña, de una casa o algo como objeto, es otra palabra. Ok, vamos con la segunda, big. Eso que es fácil es, a ver. ¿Te acuerdan qué significa big, este adjetivo? Vamos a ver. Toma algunos segundos. Te puedo ayudar. Ok. Big. ¿Cuál sería? Yes. This one. Grande. That's right, guys. That's right. Big significa grande. Ok. Now, do it by yourself. Haz esto por ti mismo. Si necesitas ayuda, busca un diccionario o busca en internet la traducción de cada adjetivo que están aquí. Ok. I know you can. Sé que tú puedes. Okay. Activity number two. Vamos a la actividad número dos. Okay. Here we have. Read the following paragraph about some students around the world. Then identify and underline the objectives in it. Entonces, lee el siguiente párrafo acerca de algunos estudiantes alrededor del mundo. Luego, identifica y subraya los adjetivos en él. Okay. Vamos a ver, aquí tenemos un párrafo. Dice, sí. Hi, my name is John. I'm from USA. Vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿ok? Para que podamos de pronto ver. Ok, sorry. Here. Hi, my name is John. I'm from USA. I live in Houston, Texas. I am 21 years old and I'm a student in Austin University in Texas State. I'm tall and thin.
My weight is 85 kilograms. I like to play basketball with friends. Basketball is a very interesting sport. Many of my friends are from different countries. My best friend, Huo, is from China. Huo is 20 years old. He is something different to me. He isn't tall like me, but he likes to play basketball too. Huo is slim and a fast basketball player. Jose is a Mexican friend. He is 22 years old. Jose speaks English and Spanish. He's fat and his weight is 105 kilograms. He doesn't practice any sport. He prefers to eat pizza and hamburgers and watch TV. It is very boring. We live in a big and beautiful apartment at the university's campus. We are different, but we are good friends. So here, guys, we need to find the adjectives and underline. I found three of them. Yo hice, o encontré tres de ellos, okay? They are in red color. Ellos están con color rojo. The first one, all, tall, and thin. Tú puedes encontrar más, okay? Busca los adjetivos. De pronto son los que están en la actividad number one. Hay algunos de ellos allí, okay? So take your time and do this activity. Entonces toma tu tiempo y haz esta actividad. Pero de pronto deja ver si podemos encontrar otro juntos. ¿Qué te parece? A ver si vamos por aquí otro adjetivo. Busquemos. Ah, interesting. ¿Crees que interesting es un adjetivo? Yes, interesting. Aquí entonces hemos encontrado otro. Vamos a hacerlo juntos. Ok, listo. ¿Ya? Entonces el resto, bueno, hemos encontrado otro más. Te he ayudado con cuatro. Tú tienes que tratar de hacer los otros más. Ok. I know, I'm sure you can. Lo sé, estoy seguro que tú puedes. Okay, so let's continue with another activity. Vamos con la otra actividad. Okay, guys, this is very important, okay? This is the grammar, okay? Grammar section. So here, we are going to find something very important about this class. Entonces vamos a encontrar algo muy importante acerca de esta clase. Okay, three, grammar, comparative, gramática comparativos. Read the grammar chart about comparatives. Entonces, lee la siguiente explicación gramatical de los comparativos. Okay, let's do it. Hagámoslo. Comparatives are used to compare two people or things. To compare, we need to change the adjectives in comparatives. And to do it, we have to consider two things. Short adjectives and long adjectives. Entonces, los comparativos son usados para comparar dos personas o cosas. También animales, creo. No, de hecho, no creo. Son con animales también. Entonces, porque hemos dicho que comparamos animales, personas y cosas. Entonces, para comparar necesitamos cambiar los adjetivos a comparativos. Y para hacer esto, tenemos que considerar dos cosas. ¿Cuáles son? Adjetivos cortos y adjetivos largos. Ok, number one. Comparisons with short adjectives. We add ER to the end of the adjective. Entonces, comparaciones con los adjetivos cortos. Nosotros agregamos la E y la R al final del adjetivo. ¿Cómo es eso? How is that? Example, tall, taller. Oh, allí está. El adjetivo tall, que significa alto, para hacerlo comparativo le pongo la E y la R. The tall viene taller. Si tall significa alto, al poner la E y la R, taller significa más alto. Ya le hemos hecho comparative. Ok. But with adjective, which end in a vowel and a consonant, we double the last consonant. Entonces, aquí hay otra cosa. Pero con adjetivos que terminan en una vocal y una consonante, duplicamos la última consonante. Ok. Example, big. Bigger. Entonces, cuando el adjetivo termina en una vocal y una consonante, duplicamos la última consonante. The big sería bigger. Ustedes pueden ver que se ha duplicado la G.
big, grande, bigger, más grande. Okay, cool. Also, remember, when an adjective short ends in Y, we change Y and put I and ER. Entonces, también recuerda, cuando un adjetivo corto termina en la Y, cambiamos la Y, ponemos la I y agregamos la E y la R. Example, happy. Happy termina en la Y. Para hacerlo comparativo, happier. Entonces borramos la Y, ponemos I y luego la E y la R. De happy, feliz, happier, más feliz. Ok. Entonces, eso es la consideración número uno, ¿no? Con los adjetivos cortos, short adjectives. Vamos con la consideración two, long adjectives, con los comparativos largos, ¿ok? Comparisons with long adjectives. We need to put more, más, before the adjective. Comparaciones con adjetivos largos. Necesitamos poner more, que significa más, antes del adjetivo. Entonces, aquí con los adjetivos largos ya no utilizamos la E y la R, sino more, pero lo ponemos antes, dice. Example, interesting, more interesting. Ok, interesante es un adjetivo largo. Para decir más interesante le pongo more y ahí sería more interesting. Entonces, interesting, interesante, more interesting, más interesante. Ok, entonces ahí estamos siendo claro cuando esos adjetivos son largos, ¿ok? Examples, ok. To express a comparison, we use then. ¿Qué significa qué? Entonces, para expresar comparación, usamos then, ¿qué significa qué? Examples, John is older than Ho. ¿Ok? John es más viejo que Ho. Entonces, está el comparativo older y el then para decir qué, para compararnos. John es más viejo que Paul. Ok, cool. Vamos con la otra. Basketball is more interesting than watch TV, como José, ¿no? Que, bueno, yo creo que no es tan aburrido ver televisión, pero ver todos los días es un poco aburrido, no sé. Es mi appreciation. Entonces, basketball es más interesante que ver televisión. Ok. Listo, entonces, keep in your mind, check when you need, ok, mantén en tu mente y chequea esto cuando lo necesites. Ok, let's continue with another one. Continuamos con la otra. Let's practice together. Practiquemos juntos. I like that. Me gusta eso. Do three comparisons between John and his friends. Entonces, dice que hagas tres comparaciones entre los amigos de John, o John y sus amigos, ok. Entonces la primera, José is, then who, ¿ok? Who o sí, who, ¿ok? Bien, José, el adjetivo es all, then who. Entonces, ¿cómo sería aquí? Habríamos que cambiar este adjetivo a comparativo. ¿Cuál es? ¿Cómo haríamos este? Es corto, ¿ok? Entonces sería older, that's right, older. Bien, entonces lo hice comparativo para decir más viejo. José es más viejo que Hugo. ¿Ok? Listo. La B, vamos con la B. Quiero ver si es que es Hugo o Ho. Vamos a ver aquí. Lo siento. Déjenme chequear, please. ¿Ok? ¿Dónde está? Aquí es Hugo. ¿Ok? Hugo. Hugo. That's correct. Está correcto. Ok, I'm sorry, guys. Vamos con la otra. Entonces, en español, ¿cuál sería la traducción? José es other, que viene a ser más, ¿verdad? Vamos a poner tilde. Más. Sorry, guys. Más que viejo. ¿Qué? Aquí es el error. ¿Qué sería who? ¿Ok? Ok, so, that's right now. Entonces, ahí estamos bien. Ok, entonces, vamos con la B. Vamos con la segunda. A ver, John. Thing, habíamos dicho que es delgado, flaco, then José. Ok, entonces, ¿cómo sería? John, recuerden que es, él pesa 85 kilograms en José 105, ok. Entonces, John, este vamos a hacerlo comparativo. Listo, recuerden que todavía es short, es un adjetivo corto. ¿Cómo sería este adjetivo cambiarlo a comparativo? Hagámoslo juntos. Termina en vocal y consonante. ¿Qué pasaba allí? Vocal y consonante, recuerden.
Okay, thin, near. Duplico la N y pongo R. ¿Recuerdan? Porque termina en vocal y consonante, entonces se duplica y se pone la E y la R para decir más, en este caso, más delgado o más flaco. John is thinner than José. Entonces, sería en español, oh, sorry. Entonces, en español, ya sabemos lo que sería aquí. José, eso lo puedes hacer tú en español, si tú deseas. Ok, vamos con la tercera, sí, la C. Who and John are than José. Entonces, recuerden que José creo que tiene 22 years old y los otros creo que son más jóvenes. Listo, entonces, aquí está la palabra John, que significa joven. Si queremos decir who and John are, then José está are porque son dos, ¿verdad? Entonces, sería así. ¿Cómo haríamos John en comparativo? Sería younger, younger. Eso, very good, excellent. ¡Yuhu! Pongo la E y la R, ¿ok? No termina en vocal ni consonante ni tampoco en la Y. Solo le pongo la E y la R. Entonces, ahí estaría diciendo, who and John are younger than José. En español sería, who, aquí está otra vez el error, lo que está en español. No, no problema. Los nombres deben mantenerse igual, tanto en inglés como en español. Entonces, who and John, who y John son, ¿qué sería aquí? Más jóvenes que José. Okay, guys. That was the practice. Esa fue la práctica, ¿ok? Very good. Excellent. Vamos entonces a ver lo que tenemos que hacer acá. Ok, aquí tenemos una actividad que hay que hacer. Ok, so, check it. Chequemos. Now you can do comparisons by yourself. Choose four people in your family and describe them using short and long comparatives. Ahora, tú puedes hacer comparaciones por ti mismo. Escoge cuatro personas en tu familia y descríbelas usando usando comparativos largos y cortos. ¿Ok? Tenemos un ejemplo allí. My dad is taller. Mi papá es más alta que mi mamá. Listo, yo voy a hacer otro. Aquí ya, ok, I'm sorry. Vamos a hacer, dice que tú tienes que escoger a cuatro. ¿Ya? Yo había hecho con un curso previo ya otro ejemplo para que tú tengas otra idea. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer otro ejemplo. Déjame ver si modifico esto. Okay. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a comparar. Tengo tres hermanas. Voy a comparar una de ellas, a Narcisa con Marisol. Narcisa es un poquito más gordita que Marisol. ¿Ok? Entonces vamos a compararlas. Ok. Entonces, la primera se llama Narcisa, sería My sister Narcisa is, ¿cómo puedo decir gordito? ¿Te acuerdas gordo? ¿Cómo era gordita? Fat, ¿verdad? Termina en vocal y consonante, quiero decir más gorda. ¿Qué haríamos? Duplico y le pongo la L y la R. Ajá, then Marisol. Entonces, aquí ya estamos haciendo. Es otro ejemplo, ¿no? Entonces, mi hermana, my sister, mi hermana Narcisa, is fatter than Marisol. Entonces, mi hermana, vamos a poner my sister para que sepamos que las dos son mis hermanas. Ok. So, here we have another example. Aquí tenemos otro ejemplo, ok. My sister, Narcisa, is fatter than my sister Marisol. Ok, entonces, mi hermana Narcisa es más gorda que mi hermana Marisol. No lo voy a decir que se vaya a enojar. Okay, guys, that's another example. Okay, ese es otro ejemplo que tú puedes hacer. Entonces ya está, tú haces algo parecido de cuatro personas de tu familia y haces comparaciones, okay? Okay, guys, so we're going to finish, that's all. Entonces hemos terminado, okay? Guys, thank you so much for attending. God bless you, God bless you, okay? Please, don't forget, we love you and we miss you. No se olviden, les queremos y les extrañamos. I'm your English teacher, Mr. Robert Valdivies. Okay, see you next class, guys. Bye-bye.